Durante los meses de octubre y noviembre de 2013, se llevaron a cabo en el INDESOL las reuniones regionales del Programa de Coinversión Social. Este trabajo de vinculación entre sociedad civil y gobierno, de carácter anual, se realiza con organizaciones de toda la República Mexicana para reforzar vínculos a nivel interestatal y estrechar lazos laborales que impacten efectivamente en las comunidades que benefician. Nos importa mucho que cada proyecto se haga reforzando esta dignidad de las personas, la cohesión social, pero que además nos cuenten, nos informen quiénes nos apoyan y ustedes a su vez con quiénes se vinculan para ser más fuertes o más eficaces en sus tareas. Las reuniones regionales PCS 2013 tienen como objetivo analizar las áreas de oportunidad que existen a nivel regional y generar propuestas acordes con las posibilidades de acción. Y nosotras nos dedicamos principalmente a la capacitación, investigación y promoción de la perspectiva de género. Igualmente, buscan visualizar el trabajo actual de las organizaciones de la sociedad civil y promover el conocimiento compartido. Pues estamos tratando de generar la concientización para recuperar las aguas grises. Bueno, pues una vez que las personas con discapacidad tienen mejor calidad de vida, son más funcionales, pues las familias son más incluyentes. Un grupo muy importante que atendemos son las mujeres que viven violencia intrafamiliar. En esta ocasión, asociaciones de todo el territorio nacional estuvieron presentes en 9 reuniones regionales, llevadas a cabo en 4 sedes. Distrito Federal, Campeche, Guadalajara y Durango. A los eventos asistieron funcionarias y funcionarios de diversas dependencias gubernamentales y conocieron el trabajo de las asociaciones civiles. Lo más importante es de que están cambiando rostros allá en las localidades indígenas. Lo más importante es que están fortaleciendo a la sociedad. Lo más importante es de que les dan ustedes a través de su trabajo capacidades a la gente, la posibilidad de tener a través del trabajo de organizaciones como la de ustedes, movilidad social a todas esas familias. Porque sin duda este tipo de encuentros fortalecen a las redes, generan redes. Esto es sociedad civil activa, esto es sociedad civil participante, actuante. INDESOL es otra vez nacional. Hay que mantenerlo así. Solo se mantiene si se trabaja así. No es que vayan ustedes a tocar 70 ventanillas. Las reuniones de trabajo estuvieron organizadas en 5 mesas, donde se trataron diferentes temáticas asociadas con problemas sociales. Estas fueron alimentación, desarrollo integral, capacitación y formación, equidad de género y sociedad incluyente. Pues como vengan hoy nos vamos formando a lo largo del camino, vamos intentando tocar puertas, nos apoyen en el proyecto. Con estas acciones, el INDESOL refrenda su compromiso con la sociedad civil organizada y enfatiza su papel en el desarrollo de un México incluyente y en paz. Bien, nosotros les agradecemos.